Buenos días, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more abundantemente en vuestros corazones. Hoy la mañana del domingo primero del mes de noviembre del año 2020, un día que ha creado el Señor para que le adoremos, para que presentemos nuestras vidas delante de él y nosotros con alegría pues aquí estamos eh, compartiendo lo que es la palabra del Señor y dando la oportunidad para aquellos y aquellas que desean, ¿verdad?, en medio de este tiempo tan especial y tan único, pues también tener la oportunidad de continuar estudiando eh, la palabra del Señor desde sus hogares. Yo soy el pastor Richard Rojas, eh, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, eh, iglesia que me honra pastorear eh, desde ya hace algunas dos décadas. Y ahí estamos sirviendo y poniendo a la disposición del Señor y de la comunidad los dones y talentos que el Señor pues, nos ha ofrecido. Así que gracias a los que van llegando, gracias a las personas eh, que se van sumando y que nos han acompañado durante los pasados meses, eh, en estas últimas semanas hemos comenzado a estudiar el libro de Romanos. Así que aquellos y aquellas que les interesa pues, nos pueden continuar eh, siguiendo. O pueden seguirnos eh, a través de la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, eh, en Facebook y en, en YouTube, Puerto Nuevo Presbiterian Church. Voy a sumar en este momento a mi hermano eh, Freddy Reyes Orto, quien es maestro de la palabra en nuestra congregación y quien también guía estos estudios y nos acompaña en este tiempo de reflexión. Ya lo sumaremos por ahí. Bienvenido Freddy, buenos días, que la paz del Señor sea contigo. Sí, buenos días hermano Richard, hermanos y hermanas, bueno, buenos días a los que ya se nos hemos comunicado a través de este medio de, de Facebook Live. Este, hemos llegado, como dice el pastor, al, a, al primer día de noviembre y estamos a menos de 48 horas de de el evento de, de las elecciones, ¿verdad? Tanto en Puerto Rico como Estados sí. Unidos. Aunque ya se han comenzado a hacer el proceso de votación, pero el día para sacar resultados, pues estamos menos de 48 horas de empezar a, a ver ese proceso. Así que pedimos a Dios que que todas esas cosas ocurran eh, de manera pacífica y que, y que podamos tener unos resultados eh, que sean este, honrando la voluntad de, del pueblo y nosotros quisiéramos que fuera la voluntad de Dios. Eh, este, en este momento eh, vamos a estudiar eh, la lección que lleva por título Dios nos ha dado promesas. Yo creo que este es un, un himno ahí así, ¿verdad?, que, de, de que Dios nos ha dado promesas. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 4, versos del 1 al 12, y vamos a orar para comenzar nuestra actividad. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana hermosa, Señor, de un mes nuevo del año, y sabemos que tu misericordia y tu gracia es nueva cada día. Mm. Señor, que podamos experimentar un encuentro nuevo contigo, Señor, con tu espíritu, con tu palabra viva, con tu Hijo Jesús, en la comunión, Señor, del Espíritu Santo, mm. y que podamos sentir, Señor, tu verdad en nuestros corazones y, en, y poder asimilar en nuestras mentes, Señor. Guíanos en todo momento y bendice a nuestros familiares donde ellos se encuentren, a nuestros hermanos en la redondez de la tierra, donde hoy te adoran y te bendicen, Señor, porque este es el día que tú hiciste para Amén. adorarte y bendecirte. Señor, eh, guíanos eh, con tu palabra, que en este día estaremos estudiando. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad y poder, Señor, conducirnos conforme a ella, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La lectura, ¿verdad? Romanos 4, del 1 al 12. Pues saludos a los hermanos y hermanas que se han ido sumando. Bienvenidos a este tiempo de reflexión a los que han ido llegando en los últimos minutos. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Romanos o seguimos estudiando el libro de Romanos. Pero hoy vamos a estudiar particularmente el capítulo 4, versos del 1 al 12. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, participen de este estudio bíblico. Eh, quedamos todos los domingos a esta hora y podamos crecer juntos. También les vamos a invitar a que ustedes, eh, por allí en, la, en el área de comentarios, eh, queremos hacer hoy un acróstico de la palabra gracia. Así que si usted eh, durante este tiempo de estudio bíblico eh, puede ayudarnos con eso, puede por allí ayudarnos a hacer ese acróstico, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la G de gracia para usted? ¿La R? ¿La C? Eh, ¿La A? La, perdón, ¿La C y A? ¿Y qué reflexión ¿verdad? tiene eso para usted en este tiempo? Realmente ya que estamos celebrando tan cerquita la reforma protestante, Hoy es el Día de Todos los Santos, es un día también eh, celebrado en el calendario de iglesia, donde recordamos a aquellos y a aquellas hombres y mujeres de fe que ya están en la iglesia triunfante. Eh, leemos y compartimos eh, la lectura y por aquí vamos a compartir la lectura de Romanos 4.12. Okay y vamos a compartirla. Bien, tenemos eh, la lectura, ¿verdad?, que hemos podido observar. Hoy estaremos hablando de, de Abraham. Primero sin, 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 con una A y con, y con M al final. Que quería ser padre Excelso. Y le fue cambiado por Abraham, padre de multitudes. También vamos a hablar de alguna forma y hablamos ahí de del rey David en relación esto a la gracia, porque en el abecedario presbiteriano la primera la primer, eh, primer la primera letra del alfabeto es gracia, ¿verdad, hermano ¿verdad, Richard? Eso como que es, 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 eso como que lo, que lo estudiamos en algún momento dado. Abraham nació por el año, cerca del año 1813, antes de Cristo, es decir, en el, en el, en el siglo XIX, antes de Cristo, en, en Ur de los Caldeos, una ciudad que se, que se fundó hace unos 6.000 años, o sea, 60, 60 siglos, en la edad de bronce. Y murió Abraham en, en cerca del año 1638, o sea que el siglo XVII antes de Cristo, en Hebrón, que, que se le puede conocer también como la ciudad del lugar del pacto. Probablemente el significado de, de Hebrón tiene una gran, este, una gran importancia en la historia de Israel. Y, eh, eh, y está ubicada al, al, a unos 30 kilómetros al sur, al sur de Jerusalén, Hebrón. Hablando de Ur de los Caldeos, es una ciudad antiquísima de, 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 de Sumeria. Es una ciudad politeísta. Está ubicada a orillas a orilla del río Éufrates, a unos 260 kilómetros del Golfo, Golfo Pérsico. Actualmente, a unos 24 kilómetros de, de Nasiriyah, la actual Irak, uno de los primeros núcleos urbanos de la Mesopotamia y por, y por ende de la, de la humanidad, ¿verdad? Su legado arqueológico es, destac, es, más, es el más destacado de la cultura sumeria. O sea que eh, esto empezaron a hacer eh, excavaciones arqueológicas de. Siglo XIX, de, de nuestra era, y siglo XX, y, 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 y se han encontrado ahí muchos mucho restos, así que hay una, este, este, evidencia arqueológica de una ciudad pujante, una ciudad este, importante. Abraham recibió, ahí es donde residía Abraham, y con, con su padre Tarek y sus hermanos, Abraham recibió. Una de las cosas que recibe ahí, ¿verdad? Es la, es la promesa de una descendencia inmensamente numerosa. Una promesa a alguien que, que ya estaba muerto prácticamente, entre comillas, pues cuando tenía ya 100 años, aunque él duró 177 años más o menos, que es lo que vimos anteriormente con el dato que vimos. Este, o sea que en, para los efectos estaba media vida. <laughs> este, eh, pero recibe esa eh, eh, este, lo otro era que, que su esposa Saraí, ¿verdad? Sara era, era, este, no era fértil, su, este, no podía tener hijos. Eh, y además de que tenía entonces una edad avanzada, ya para los efectos tampoco. O sea, un doble, una doble situación circunstancia particular que no le permitía este, eh, ni siquiera pensar que, que podía tener hijos eh, y la reacción de ella fue que se rió ¿verdad? cuando 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 oyó sobre ese sobre esa promesa eh, así que pero la forma en que Dios se manifiesta a, a Abraham cuando le reclama de que no tiene descendiente eh, le dice que sí, que, 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 que no va a ser ningún, ninguno de los que tradicionalmente, tradicionalmente se eh, ocurría cuando alguien no tenía descendencia. Eh, le dice, no, que iba a tener un hijo de él. Así que le dice, mira los, y, y, no, y no solamente es que, que iba a tener ese hijo, es que mirara los cielos y que contara las estrellas a ver si las podía contar. Que así de esa de esa magnitud sería su descendencia. Y dice la, la Escritura: que, que Isaac, eh, Abraham, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Eso no, no ese relato no lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Y hoy pues vemos que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo eh, son, eh, son religiones eh, que se conocen como religiones que descienden de, de la fe de Abraham, abrahamánicas, de, de su tradición, esa es la tradición común, Abraham, unificador común del monoteísmo. Las tres religiones cuentan... Para, el, para los efectos ¿verdad? De, de, de los, del cristianismo con 2.400 millones de personas, que es un 33% de la población, población mundial. Eh, los islamitas son 1.900 millones, que, que vienen siendo un 23%, y un 1.2%, que es un, con 15 millones aproximadamente de los del judaísmo, eh, de un total de, de la población que podemos que se calcula en este tiempo de 7.700 millones de habitantes. Se, se espera que para el 2100. O sea, eso suma un, un 56% de la, de, de la población mundial, esa, este, eh, la suma de esos. De, de esas religiones en el mundo y se espera que para el 2100 seis de cada diez personas sean cristianas o islamitas la, la religión que más está creciendo en el mundo en este momento eh, de mayor crecimiento y un crecimiento explosivo y que se está experimentando es el, es el Islam así que, eh, así que esa descendencia de de Abraham pues la podemos ver aquí, este, eh, este ya cerca del, del 60% de la población del mundo. Eh, en algún momento dado, o sea, se espera entonces que, que, que el islamismo podría superar a, a, a la cantidad de cristianos, ya posiblemente en, en, ya esto se haya dado en algún, en algún momento dado, por ejemplo, cuando se dio la... Una de las epidemias en Europa, eh, se cree que, lo, que, lo, que los islamitas tenían mayor número. Ese, eso es lo que nos conecta con el mundo de hoy, ¿verdad? O es sea, que no estamos hablando y, y haciendo una relación con, con, la, con el relato que les, que les he indicado de, 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 de Génesis 15. Así que Abraham es una persona, un personaje importante en, 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 para el pueblo de Israel, eh, de manera que, que, que se, se conoce como el, como el padre Abraham, el padre Abraham, o sea, y, y incluso el mismo, el mismo Juan el Bautista le dice que, que, que les habla sobre eso y ellos tenían ese orgullo, vamos a decir. De ser descendientes de Abraham. Pero el eh, mismo Jesús también dice que, 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 que pueden salir, y, eh, Abraham puede tener hijos hasta, hasta, de, las, hasta de las piedras. ¿no? Pero, y eso no es lo importante, no es la, no es la descendencia eh, por, por sangre, ¿verdad? el linaje, eh, eh, la descendencia, sino eh, lo que vamos a estudiar hoy. O sea, ¿en qué lugar puede, puede, puede estar eh, ubicado Abraham? Eh, este, si, si lo pensáramos en pensamientos de hoy, posiblemente algunas personas le harían. Yo no he visto un San Abraham, hermano Richard, la verdad. No sé, ahí parece que ha habido algo que no, que no me cuadra. No he visto un, un San Abraham yo todavía. Este, pero tal vez no, estoy no, equivocado. No lo he escuchado tampoco y, 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 y es muy extraño. Pero estoy seguro que en ese tiempo, igual como, igual que David, no sé qué, qué sitial tendría en estas personas y, y, el, y los conceptos que tenían de estas personas. Es como hoy se habla de, de Jorge Washington, Estados Unidos, que nunca dijo una mentira, ¿verdad? <laughs> o sea, que nosotros llegamos a un punto de idealizar cosas que, que, que se vuelven en realidad mitos. Eh, y, y eso no es bueno, ¿verdad? Eh, este, es bueno uno siempre tener eh, eh, los pies en la tierra. Eh, es, es bueno siempre ver las cosas como son para poder este, tener una, una perspectiva de vida adecuada y sana. Eh, así que tenemos hoy el precedente de Abraham eh, eh, o oh, el ejemplo de Abraham. Eh, fíjense, la, el, eh, bueno, yo estaba leyendo aquí en la versión que estaba leyendo, este, nos habla que pensemos en lo que pasó a Abraham, nuestro antepasado. Dice, Dios lo hubiera aceptado por lo que hizo. Si Dios lo hubiera aceptado por lo que hizo, podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. O sea, este es este, el lenguaje para dice eh, que, que, que Abraham fue aceptado, fue justificado por la fe. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que si no hubiera sido justificado por la fe, entonces eh, eh, este, no, no podría sentirse orgulloso. Ese, ese razonamiento que podemos ver eh, ahí, eh, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Las obras de Abraham eran buenas. Yo no sé si, a lo, si al pueblo judío le, le hubieran preguntado eso o qué hubieran contestado. Eh, si decimos que sí, eh, Abraham tendría de qué gloriarse ante, ante 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 el pueblo, ¿verdad? Pero no ante Dios. Yo digo, ¿y por qué? Es eh, la pregunta mía, ¿y por qué? Eh, pero voy a dejar eso ahí, tal vez volvemos después a esa, a esa pregunta. Eh, si decimos que no, eh, la, mi pregunta es si sería posible que los judíos dijeran que las horas de, de Abraham no eran buenas. O sea, este, esa, esa es una posibilidad. Este, en mi mente pues, me dice a mí que, que no era posible que dijeran eso. Pero este, el, 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 si vamos a, a, a ver lo que ocurre. En los tiempos de Abraham no había ley. Así que, desde el punto de vista judío, puede decir: Mira, pues como no había ley, pues no había pecado. ¿Cierto? Así que recordemos también que la ley eh, es un pacto de, de, del pueblo de Israel con Dios, de manera que la naturaleza de esa relación es comunitaria. No había quien imputara pecado, vamos a decir también, porque en este caso había una cuestión de comunión, de comunitaria, de pueblo, de quienes ya habían leído, habían acordado hacer unas cosas que estaban en la ley. Así que era fácilmente, se podía juzgar a alguien también de hacer cosas incorrectas. Así que... En ese sentido, pues Abraham no no, no, no no hubiera no hubiera podido ser señalado de, de, de pecado desde ese punto de vista de la ley. Pero hay que, hay que ubicarnos, como siempre ocurre, en la, en la realidad, eh, porque ese no era el tiempo. Abraham en ese tiempo no existía la ley. Por otro lado, vamos a ver entonces que la creación de Dios eh, hace ver lo invisible de Dios. Eh, a Dios no lo vemos, pero su creación nos manifiesta su grandeza. Eso nos dice Romanos 1 del 18 al 20 y también en Romanos 2 del 14 al 16. Dice, de, de manera que no haya excusa para el gentil. Eh, dice, son, son ley en sí mismo. El gentil es ley en sí mismo. Porque su conciencia y da testimonio y sus razonamientos los acusan o los defienden. O sea, que ya, que, que, que acordémonos que Abraham ya está ahí u, ubicado después de la caída de, de, después de la caída de, de Adán en, en el huerto del Edén. Así que podríamos hacer la pregunta: que si Abraham era gentil entonces. ¿Verdad? Podríamos hacernos esa pregunta: si Abraham era gentil. Acuérdense que el pueblo de Israel no estaba conformado en ese tiempo y lo pongo entre comillas. No se podría decir que todos los humanos entonces eran gentiles en ese tiempo, pero sabemos que ya Adán, como les decía, había caído en el pecado del jardín del Edén de manera que habrán caído en la, en la, en la, en también en la sentencia de que no había justo ni a un uno. Incluso eh, cuando iban a eh, se iba a pasar juicio, se estaba pasando juicio sobre Sodoma y Gomorra, hubo unas intervenciones en esa dirección también de estar viendo si habían justos. Eh, así que también ya eso se, se conocía. De manera que pues, si volvemos a la primera parte donde, donde preguntábamos de, de que, de que Dios, Dios no se, que Abraham no se podía jactar o no podía orgullecerse o... o, o, eh, o, o lograr la gloria de Dios eh, con sus obras, pues podemos preguntarnos si fue, si fue antes de, 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 de él aceptar la promesa de Dios o si eran obras después de las promesas de Dios. Si fueron antes, ya vimos que por naturaleza el ser humano sabe que no puede lograr, eh, este, siempre está en déficit respecto a Dios. Y si fue después de, de haber sido... Eh, haber recibido la gracia de Dios, haber sido aceptado, haber sido justificado por por la fe, pues entonces tampoco había por qué por qué jactarse, porque este en este caso era la gracia de Dios que lo hacía, que le permitía este actuar conforme a esa voluntad de Dios. Eh, no sé si tenemos algún algún comentario, hermano Richard de este embeleco que ha estado haciendo aquí y tratando de llevar si sí, hay alguna corrección, excelente, excelente. Yo no, 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 no. Lo, lo bueno, lo bueno de, de uno intentar ¿verdad? Eh, sacar eh, el máximo de estos textos bíblicos es precisamente ese: que nos podemos hacer preguntas nuevas sobre asuntos que han estado planteados durante uh -huh. siglos ¿no? y que la iglesia a, a, a lo largo de los años ha estado enseñando acerca de este personaje fundamental de la vida de la fe que Pablo toma en el libro de Romanos y lo, y lo pone frente a nosotros. Eh, en, en algún momento yo tuve la oportunidad de ir al Museo de Londres y allí hay una colección muy antiquísima de Ur de los Cardeos. Y para mí, ¿verdad? Que, que vi tantas cosas allí, allí también se encuentra eh, la piedra roseta y cosas así históricas. Me llamó muchísimo la atención porque este lugar en particular es un lugar donde nosotros, ¿verdad? los que estudiamos la Biblia y conocemos de la vida de Abraham, lo, lo asociamos automáticamente. Y fue casi para mí eh, una reacción emocional ver el nombre de Ur de los Caldeos y, y percatarme que en efecto es el lugar del cual la Biblia identifica eh, milenariamente, que es el, es el lugar de nacimiento. De, del patriarca sí existió y está, está la evidencia arqueológica y sí Freddy eh, era era un, un pueblo pagano eh, definitivamente tenía otras divinidades cuando uno ve la colección de los dioses las figuras donde uno ve allí todo eso allí uno se da cuenta que donde salió verdad era el patriarca pues sí había, había muchas religiones mezcladas verdad entre ellos y otras divinidades muchas muchas de estas religiones antiguas adoraban a sus ancestros, por lo tanto eran los tatarabuelos, tatara, 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 bisabuelas, antiguos, ¿verdad? Eso, eso formaba parte del culto y se, se les rendía cierta cierta veneración, ¿verdad? Eh, no necesariamente al nivel de una divinidad, pero sí se les, se les veneraba, se les y se les tenía presente. Y hoy siendo primero de noviembre, Día de Todos los Santos, ¿verdad? Pues de algún modo es una forma de presentar respeto ante aquellos que nos antecedieron, ¿verdad? Y siguen siendo un ejemplo de fe para nosotros. Lo otro que quiero comentar es eh, que Pablo tiene ante sí un, un dilema que tiene que resolver en este capítulo 4, 12, 4, perdón, si sí, es del 1 al 12. Y frente, ¿verdad? Eh, a, a esta inconsistencia que él haya y que lo retan, porque acuérdense que Pablo está en medio de debates. Y le están cuestionando si, si el pacto fue por medio de la fe entre Dios y Abraham, eh, ¿cómo puede decirse que los gentiles y las gentiles pueden estar cubiertos y cubiertas por esta misma promesa? Y eso es algo que Pablo tiene que resolver. ¿Cómo, ¿Dónde caben los gentiles, las personas gentiles, los que no éramos hijos del linaje de, de Abraham? dentro de este pacto de Abraham. Y eso es lo que Pablo está tratando de responder, ¿verdad? Y obviamente la respuesta eh, o que Pablo encuentra no la encuentra en Abraham, tiene que irse al Dios de Abraham, porque la respuesta no está en el linaje, la respuesta está en el que hizo el pacto, el que le extendió el pacto originariamente a Abraham. Y esa es la línea de pensamiento que el apóstol Pablo va a seguir para tratar eh, de finalmente superar la confusión que existía sobre el planteamiento o el hecho de que nosotros, verdad, aquellos y aquellas que no nacemos, no nacimos de, de la simiente de Abraham, por decirlo así directamente, ¿cómo formamos parte? ¿En qué momento se nos injertó para que fuésemos parte de esta gran familia de la fe y ser eh, cubiertos también por el pacto que Dios le hizo al patriarca? Así que eh, es una lección importante, una lección bien... Eh, atractiva para nosotros porque eh, son preguntas que, que sí nos podemos hacer frente ¿verdad? A, a, a nuestra vida, a, a quién le debemos nuestra fe, a quién le debemos ¿verdad? nuestra fidelidad última y entonces el apóstol Pablo va a tratar de responder y de decirnos que, que Abraham sí eh, figura como algo importante en el salón de la fama de, de, de los creyentes, pero en última instancia pues hay alguien por encima de él. Amén. Así que si vamos a ver eh, el, eh, Abraham, ¿verdad? Creyó, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos dice el verso 3 de la lectura de hoy, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esta, y este cinco es bien importante. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A mí me llama la atención esa de, 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 de aquel que justifica al impío. Y, y aquí estamos hablando de Abraham. ¿Verdad? Este, así que para mí es fuerte esa, esa expresión, en, aunque en la versión que yo estoy viendo aquí, que este, no, no, no habla con un lenguaje así tan fuerte como, como, como lo habla en este caso de Reina Valera. Aquí lo que nos dice es, eh, bueno, es lo mismo. Dice, en cambio Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador... No ha hecho nada para merecerlo porque Dios lo toma, porque le toma en cuenta su confianza en él. En otras palabras, Abraham era pecador igual que cualquiera otra persona. Eso es lo que no, me está diciendo este texto. Yo no sé eh, el, el judío cómo podía, este, eh, en este caso, eh, asimilar esta, esta, esta verdad. Eh, Posiblemente tenía unas una ideas, ¿verdad? Este, este fuera de, de la realidad. O sea que la grandeza de, 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 de Abraham es que creyó. Por eso se lo conoce como el padre de la fe. Por lo que, porque creyó en Dios. Y esa es la razón de la, de, si vamos a decir entre comillas, de la grandeza de Abraham fue que creyó en la promesa del de, de Dios que lo llamó, del Dios verdadero. Así que eh, la gracia de Dios está por encima de todo aquel mérito que pueda tener el ser humano, eh, porque lo importante aquí es ese perdón de pecados. Dice, lo declara inocente, es decir... Hay, una, hay un perdón de pecados. Eh, y, y quería entonces ver que en esos versos que hemos leído nos habla de un, contract, de un contrato, de un pacto, donde hay unas obligaciones. Ambas partes tienen obligaciones que cumplir. Y eh, se me, me vino a mi mente eh, la extraordinaria parábola que, que Jesús... Habla, a, a, le, le habla a, al pueblo de Israel, era en, su, en su ministerio terrenal, de eh, eh, lo que le conocemos como la parábola, la parábola de los trabajadores de la viña, y nos da la enseñanza de la gracia del Señor de la viña. Lo vemos en Mateo 20, del 1 al 16. Dice que el Señor salió para él, tenía su viña. Y tenía que llevar trabajadores a su viña para poder sacar el producto, hacer lo que había lo que, que hacer en la viña. Y salió, en ese tiempo, la, eran ocho horas, la, la, la jornada laboral. Eran de doce horas, aparentemente, era de, del sol a sol, de seis de la mañana a seis de la tarde. Y el señor de la viña salió a las seis de la mañana y, y, y fue a la plaza y encontró unos trabajadores, los cuales contrató y le dijo que los contrataba por un denario. Ahí el, el pacto estaba claro: tomaba a trabajar en la viña por doce horas y yo le pago entonces un denario. Luego salió a las seis, luego salió a las nueve. Y encontró uno y le dijo: Vengan a mi viña a trabajar y yo les voy a pagar lo justo. O sea que ahí no, el contrato era de buena fe, de que, de que creyeran que él iba a pagar lo justo. Y así ocurrió a las 12 y a las 3 de la tarde. Luego a las 5 salió, a las 5 de la tarde, ya faltando una hora para, para que terminara la jornada. Y les dice, bueno, ¿y qué, están, qué han estado haciendo ahí todo el día? Dice que nadie nos ha contratado. Eh, así que le, le, los invitó a que fueran a trabajar a su viña. Y el resultado, pues, eh, aquí lo que estamos viendo es eh, precisamente el, lo, que, lo que hace el, el señor finalmente es que a cada uno le, les paga un denario. Eh... Lo que me llama la atención eso es que todos, excepto los primeros, tenían una deficiencia. Eh, los primeros eran una deficiencia de tres horas, el otro, el, el de las doce de seis horas, el de, el de las tres nueve horas y el de, la, y el de las cinco once horas. Y los del pacto también tenían una deficiencia. ¿Por qué? Eh, por, por, su, por su imperfección no podían cumplir con el contrato. Y eso fue lo que se demostró. Este, lo que se demostró. Así que la gracia de Dios era, era, es, es necesaria para restaurar al ser humano de su caída eh, y, de, y de, de su naturaleza corruptible. ¿verdad? Eh, así que ahí tenemos entonces que, que Abraham entonces se ubica en la posición correcta y apunta hacia la grandeza de Dios hacia el ser humano que tiende su, su gracia para su restauración y eso es lo importante y eso es, entonces lo, lo otro habíamos hablado en la lección anterior de los pecados de orgullo religioso el problema es que no veían la grandeza de Abraham en términos de la gracia de Dios, sino en que eran ellos, ellos, su ego, eran descendientes. Ellos eran descendientes de Abraham y que por eso tenían asegurado todo con Dios, tenían a Dios agarrado eh, este y controlado. Este, este no sé si tenemos algún comentario, hermano Richard, ahí en esto. Creo que es fundamental. Sí, esa, esa parábola de Jesús eh, trata de responder también al a asunto de, del sentido de injusticia que a veces se percibe cuando eh, se habla acerca de Dios y cuando se habla del Dios amoroso, del Dios misericordioso, del Dios compasivo, cuando se habla de que en el reino de los cielos el Ay Jesús trae todas estas enseñanzas. Eh, frente a un sistema de mérito, ¿verdad? Donde la gente está acostumbrada a una religión donde las cosas se alcanzan y se logran mediante el mérito propio, entiéndase, cumpliendo los mandamientos, podemos hacer referencia al joven rico cuando Jesús lo confronta y le dice, bueno, y, y ¿verdad? Háblame de ti y todas estas cosas y el, el joven le, le empieza a decir que ha cumplido todo, todos los mandamientos. Y Jesús vuelve a, a retomar eh, quizás esa falsa confianza que genera en las personas creyentes el que hicieron mucho para haberse ganado la salvación. Y Jesús vuelve a plantear eh, un issue cuando le dice, pero una cosa te falta. Ese asunto de que siempre los seres humanos no alcanzarán la gracia por absoluto de que el ser humano no puede ganarse la salvación por sí mismo por bueno que verdad entre comillas podamos definir la bondad humana lo que ha hecho los sacrificados luego el apóstol Pablo dirá si tuviese lenguas este verdad angelicales y diese mi cuerpo eh, para para ser sacrificado y no tengo amor pues nada soy siempre en este en este pacto eh, quien completa la obra, quien, quien extiende la gracia, quien, quien viabiliza, ¿verdad? Imagínense un puente o, o una, eh, un abismo entre dos montañas, eh, se está construyendo un puente desde los dos extremos de esa montaña, el ser humano puede lograr ciertas cosas, pero quien en efecto construye, quien en efecto llega hasta el otro lado y alcanza al ser humano. Eh, como esa famosa pintura que está en el techo de la capilla sixtina, hecha por Miguel Ángel, de los, los dos dedos que casi se tocan, ¿no? El de Dios y el de Adán, que casi se tocan, pero no se han tocado aún, tiene que ver con que es Dios quien estira el brazo más allá de lo que el ser humano puede hacer. Y esta parábola precisamente habla acerca de eso, y es lo que el apóstol Pablo está trayendo a colación. Amén. Quien termina esta obra, quien, quien puede eh, dar el denario o la misma paga a los que se amanecieron, como a los que llegaron cinco minutos antes de, de que se acabara la jornada, o diez minutos antes, no le corresponde a los jornaleros juzgar cómo el dueño de la finca ofrece sus dones, su gracia y su misericordia. Lo que sí al final todos debemos decir gracias porque ya que uno nos levantamos antes como otros nos levantamos después recibimos la misma gracia y eso lo que hace es glorificar el nombre del Señor eso lo que hace es magnificar la grandeza de su misericordia eso lo que hace es que nosotros miremos hacia Dios y nos preguntemos hacia nosotros, a nosotros mismos si también nosotros debemos extender la gracia y la misericordia a la gente que está a nuestro alrededor, aun cuando nos parezca que no se la merecen. Pues yo creo que todos estos planteamientos ¿verdad? que se van delante, poniendo delante de nosotros como parte de esta, de esta reflexión de la fe, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y la participación del ego humano en la salvación. Eh, la, la, la mera insinuación, ¿verdad? Que, que yo me gané la salvación, y yo no sé, yo sé que ustedes todos y todas han ido, ¿verdad?, a funerales y siempre hay alguien que dice, este era tan bueno que se ganó el cielo. Pues eso a los ojos del apóstol Pablo no es suficiente, no se lo ganó, eh, nadie se gana el cielo por sí mismo. Eso es una forma, digamos, popular de decir que aquí en la tierra esa persona tuvo un récord íntegro. Que, que se comportó con respeto que fue justo con las demás relaciones pero en el caso de la salvación y el cielo esa palabra, quien puede, puede decir esa última palabra es solamente aquel que creó el pacto, lo extendió y lo firmó y lo sostiene hasta el día de hoy hermanos y hermanas, ese pacto está vigente para nosotros todavía en el día de hoy así que eh, en lugar de sentirnos verdad que tenemos que hacer más para ganarnos esa salvación. Eh, tendremos que glorificar y mirar hacia el lugar donde está ese Señor que a pesar de nuestras imperfecciones o de las imperfecciones del que veo a mi lado y lo juzgo y digo, mira ese Señor, eh, si fuera por mí, Señor, tú y yo somos tan amigos que, que no deberías dejar entrar a tal persona al cielo. Y el Señor responde diciendo, eso me corresponde a mí. Y nos quita, juicio, este, nos quita de la mano ese juicio, nos quita de la mano ese peso grande de ser nosotros los que juzguemos quiénes serán y quiénes no serán los participantes de esta gracia. Así que descansamos en el criterio divino y eso es un modo de, de confiar y es un modo de afirmar la grandeza y la soberanía de nuestro Dios. Amén. Así que, por otro lado, vemos que ¿verdad? ya estamos establecidos ahí que... Eh, establecido aquí que Abraham fue justificado por la fe, por la gracia, porque fue aceptado por, por el Señor, porque le creyó. Ya, ya establecimos eso. Otro personaje que está en el pueblo de Israel importante es el rey David. Y ustedes saben entonces que el rey David está ya en el tiempo de la ley. Eh, Así que nos habla este texto que David nos dice 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 la carta a los romanos, David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice la Biblia. Qué felices son aquellos que Dios perdona. Dios se ha olvidado de los pecados que cometieron. Felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Eso es David en su, eh, ¿verdad? Este, citado por este, por este, por el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante para mí esto? ¿Qué es lo, qué es lo que, que nos está revelando esto? Sabemos las, las, los portentos y las grandezas y grandes obras de, de David, de sus, de sus luchas, de sus conquistas, eh, de sus grandes habilidades como pastor, de sus grandes habilidades como, como músico que tocaba el arpa. Eh, de, de sus grandes habilidades como diplomático de su capacidad de escritura porque escribió también salmos nadie podía, o sea que es una figura grandísima pero también sabemos el pecado también y, la, y, la, y las deficiencias que tuvo David cuando Natán le le, 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 le le señala el pecado que él había cometido eh, en el caso de Betsabé, la madre de, de Salomón. Así que esta, estas expresiones de, 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 de David, pues nos hablan entonces de la gracia de Dios, del perdón de Dios hacia aquellas falencias, aquellas deficiencias, aquel pecado que el ser humano este, comete. Y aquí en este caso está en el tiempo de la ley, de manera que si se le aplica la ley a David estrictamente, pues tenía que haber sido eh, muerto, ¿verdad? Condenado. Pero nos habla aquí de la gracia. O sea que David recibe el perdón de Dios, está consciente de la gracia manifiesta de Dios, o sea que la gracia se manifiesta dentro de la misma ley. Ese es, el, ese, ese es para mí la gran revelación de esta, de, de esta escritura. Veamos entonces la, la gracia manifiesta en Abraham antes de ser circuncidado y en David estando ya circuncidado, estando bajo la ley. Entonces, mi pregunta es: ¿acaso la circuncisión o la ley, eh, 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 o la ley sustituía? La fe. Esa es la pregunta. No sé si hay un comentario, hermano Richard. Yo creo que por ahí vamos, ya vamos cuadrando. Antes de la ley, y después de la ley, durante la sí, ley. Sí, sí, sí. Una... Uh -huh. la, la la circuncisión es una señal visible de, en uh -huh. el cuerpo eh, de los varones, ¿verdad? Nacidos. Jesús también fue circuncidado, es parte del rito, ¿no? es parte visible de este pacto. De algún modo, eh, en Israel se, se confirmaba ¿verdad? una diferenciación entre los gentiles y los judíos, y esta era una de ellas. Eh, claro está, ¿verdad?, que esta señal visible con, con, con el tiempo va adquiriendo una, una prominencia ¿verdad? y una importancia al punto que algunos pensaron, ¿verdad? O llegaron a pensar que sin esta marca, sin esta señal, eh, tú no podías ser parte del pacto. Y es obvio que a veces, ¿verdad? Las cosas que se instituyen religiosamente, eh, que tienden a ser importantes, eh, las personas las convierten en esenciales. Y, y hay una confusión en ocasiones de, de si... Sin esto o con esto yo puedo entrar al cielo, ¿verdad? El, el debate también se puede eh, extender al bautismo, ¿verdad? En, en, en el contexto de... de La cruz del Calvario. Cuando aquel hombre, ¿verdad? Aquel ladrón que está allí, Jesús le dice, y esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así que los símbolos, los ritos... Tienen una importancia fundamental en la vida de la iglesia, en la vida de cualquier religión, verdad? En este caso del judaísmo, del cristianismo y la religión, como menciona Freddy, del islam, son las religiones que beben de, del ejemplo de Abraham y que buscan, verdad, como punto de partida de su fe ese evento del llamamiento de Abraham. Así que Abraham sigue siendo fundamental, sigue siendo importante, eh, pero también tenemos que verlo en su justa perspectiva. Y si sí, preguntarnos hoy día, eh, si nosotros que no, no vivimos bajo esa ley estamos cubiertos también, ¿verdad? Es eh, a veces como, como las pólizas de los carros o las pólizas de las casas. Una de las grandes preguntas que siempre nos hacen, pues esto estaba cubierto o no estaba cubierto por la, por la póliza que compramos, esa aseguranza o ese seguro que, que compramos eh, nosotros acá. Y yo creo que esa es parte del debate, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo está tratando de afirmarnos de, 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 de la importancia ah. eh, de entender que se trata del Dios que llama. Bien, tenemos entonces la pregunta que, que surge ahí es si esa felicidad, ¿verdad? Esa dicha eh, es para los circuncidados. Y si también es para los que no están circuncidados, esa es la siguiente pregunta. Porque ya les dije antes que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, y David y, y recibe la gracia, verdad? Entonces, por, por eso, porque creyó. Y David recibe perdón de pecados porque cree en ese, en ese Dios perdonador, ese Dios de la gracia. Después de ser circuncidado. Entonces, la pregunta eh, eh, automática para ir para concluir, eh, ir concluyendo aquí en esto, pero dice: Pero esta felicidad, dice el verso 9, es solo para los que están circuncidados o también para los que no lo están, nos dice el apóstol. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda que Dios aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham convirtió se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Y nos dice el 12, "Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y a la vez que confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes que fuera circuncidado. Así que nosotros debemos decir dos ejemplos. El de Abraham por un lado y el de David también. ¿Verdad? Aquí se, se pone Abraham, pero... pero Después de ser circuncidado, necesitamos la gracia de Dios también en nuestro diario vivir. La gracia de Dios tiene que ser continua operando en nuestra vida. Y aquí entonces la conclusión es que no se depende del rito de la circuncisión, sino del creer en Dios, el ser justificado por la fe, el volver a tener la intimidad y la amistad con Dios que nos permite caminar en santidad y agradable, siendo agradable al Señor. Así que ahí, ahí sería mi, mi, mi conclusión, ¿verdad? Yo, y, y por eso es que dividimos esto eh, en, en esta parte, porque me pareció bien importante y, y, y segundo, en el tiempo, creo que, 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 que estuvo bien que lo hiciéramos. Así que el Señor nos continúe bendiciendo y ojalá que tengamos, que esa gracia del Señor eh, sigamos, continuemos eh, atesorando, teniéndola en, en su, en su en, en presente en nuestra vida, en la, en la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos eh, y teniendo esa amistad con... con con Dios, ¿verdad? En la restauración que, le, que a través de Jesucristo hemos tenido, a través de su sacrificio y a través de su resurrección. El Señor nos continúe bendiciendo. Hermano Richard, si hay algún comentario y terminamos. Amén, pues simplemente dar las gracias, a hermano Freddy, y gracias a los que nos han acompañado en esta mañana, en esta experiencia. No se olviden que hoy a las 11 de la mañana, entre 11 y 11 y 10 de la mañana, tenemos nuestro culto de adoración que esté pendiente para que pueda también participar con nosotros en este primer domingo de noviembre de la Santa Cena de la Mesa del Señor o de la Eucaristía así que le invitamos para que eh, se conecte tenga a la mano un pedazo de pan un vasito con jugo de uva o vino o lo que tenga disponible para que puedas comulgar junto a nosotros en este día y también eh, oramos eh, para que el Señor nos acoja en este tiempo eleccionario, que seamos instrumentos de paz, que seamos instrumentos para bien. Sabemos que los ánimos eh, se elevan, que las tensiones se multiplican en este tiempo. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer como creyentes en este tiempo, ¿verdad? Es, a pesar de las diferencias que podamos tener en ideología en nuestra elección de los líderes, es ser instrumentos de paz. Así que, que en todo momento nuestras palabras y nuestros actos reflejen que, que hemos creído en un Dios justo y que podamos eh, pedirle al Señor dirección en el momento de aquellos que aún no han votado, que lo hagan con tranquilidad, que lo hagan con conciencia con y también pues protegiéndose porque sabemos que tenemos que estar con nuestras mascarillas tenemos que estar pues, muy pendientes de, de nuestra seguridad en términos de, de la salud. Así que que la paz del Señor sea contigo, que la gracia del Señor te cubra y el próximo domingo estamos aquí nuevamente para continuar esta ah, serie de estudios bíblicos tan interesantes aquí a las 8 de la mañana. Un abrazo, que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo, que el Señor sea con Puerto Rico, que el Señor sea con el mundo entero, que Dios traiga paz, que Dios pues la semana que viene cuando nos volvamos a ver podamos eh, seguir reconociendo la grandeza de ese amor del Señor derramado por nosotros, su gracia, que es más grande que los cielos. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Adelante y paz. Muchas bendiciones a todos.